Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias. Estos son nuestros titulares. En el Cauca, dos policías muertos deja una emboscada en zona rural de Caldono. En Chocó, habitantes de Bojayá cumplen paro cívico en reclamo por el abandono estatal. En Pasto, los transportadores continúan cese en protesta por el incremento del transporte ilegal. En Nariño, identifican jefe guerrillero abatido hace 8 meses. Continuamos con nuestro especial periodístico Cali, una ciudad sitiada por la construcción informal. Día crucial para Telepacífico. Hoy se definen en Cartagena los premios India Catalina, para los cuales nuestro informativo está entre los 10 nominados de nuestro canal. Y en deportes, desde Europa la entrevista con el central del Español, Carlos Sánchez. Y al cierre en Bellas y Talentosas, esta artista y modelo caleña. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del fin de semana en Telepacífico Noticias, finalista en los premios India Catalina 2018. Mucha atención. Con cargas explosivas fueron asesinados esta mañana dos patrulleros de la policía en la vía Caldono-Siberia, en el norte del Cauca. La camioneta en la que se desplazaban quedó totalmente calcinada. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Andrés Quintero García y Joan Sebastián Rodríguez Barbosa. Informa desde Popayán a esta hora Camilo Fajardo. Adelante, Camilo. Así es, hacia las 6:50 de la mañana, en zona rural del municipio de Caldono, dos policías fueron atacados con explosivos. Gobernador, ¿se tiene conocimiento de quiénes son los autores de este hecho y qué se encontraban haciendo los policías en ese sector? Bueno, se dirigía una patrulla de la policía de Caldono a Siberia, donde iban a recoger un prisionero para llevarlo a los juzgados de Santander de Quilichao, y activaron una carga explosiva cuando se disponía a llegar al sitio conocido como el río Ovejas. El municipio de Caldono no ha mostrado ninguna actividad criminal que nos haga pensar en un grupo como tal. No hemos sabido ni hay hechos de presencia del ELN en el municipio. Sí conocemos de disidencias de lo que fue el sexto frente de las FARC en el municipio de Corinto y de Toribío, donde ha habido unos hechos violentos que nos han hecho pensar que pudiera tener alguna conexión esto que ha sucedido en Caldono. Gracias, gobernador. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Desde el centro de la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Camilo. Seguiremos muy atentos a este hecho. Y entre tanto, habitantes de Bojayá, Chocó, cansados del olvido estatal, se declararon en paro cívico. Reclaman servicios básicos que dicen carecer desde la construcción del nuevo pueblo luego de la masacre de 2002. Con toda la información, nuestro corresponsal de Telepacífico Noticias, Cristian Cuesta. Adelante. Buenas tardes. Aquí en el municipio de Bojayá todo está cerrado. Paro total por parte de sus habitantes, exigiendo 3 meses ya cumplen sin el servicio de energía eléctrica que se presta a través de plantas diésel. La salud, la educación, el acueducto, que no tienen desde que fue creado este nuevo municipio después de la masacre de Bojayá. En Bojayá sus habitantes se cansaron del olvido del Estado. Los servicios básicos esenciales para sus hogares hoy se fumaron. Hace 2 meses venimos exigiendo al gobierno nacional para que se nos restablezca los derechos públicos fundamentales como son agua, energía, acueducto y alcantarillado. Marchas durante todo el día para reclamar. En las noches plantones con velas que muestran la única luz que por estos días hay en la población. El gobierno nacional dice que quiere mucho a Bojayá y que le ha apostado a Bojayá. Es cierto, porque han dejado de sonar las balas, pero en lo que realmente necesita el pueblo, el gobierno se ha descuidado mucho. El río Atrato es testigo que su agua es el único acueducto. 500 litros de agua subido del río, un agua contaminada por mercurio, nos está costando 20.000 pesos en un calguero para llevarlo a nuestras viviendas. Y eso realmente es otra violencia. Porque hoy se debe decretar, es una emergencia. El alcalde ha avanzado en busca de soluciones a las problemáticas, pero dice necesita ayuda del gobierno nacional. Nosotros en materia de energía hemos presentado más de 4 proyectos al gobierno nacional,
proyectos que van desde reposición de plantas, redes. Hay que entender que un municipio de esta categoría no cuenta con recursos suficientes para una inversión de 10 mil, 15 mil millones de pesos. Entonces hoy la competencia es del Estado colombiano. El Cristo mutilado, símbolo de esperanza de esa tragedia del 2 de mayo donde murieron 119 personas, estará paciente junto con sus habitantes a que por fin se solucionen los múltiples problemas que hoy tiene Bojayá. Es la información hasta ahora con la cámara Oscar Mario Echeverry desde el municipio de Bojayá en el Chocó. Soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Cristian. Y en Pasto, por tercer día consecutivo, no están circulando buses y busetas en sus calles, exigiendo la puesta en marcha de medidas que contengan el transporte informal. Informa Winston Viracachapava. Winston, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Déjenme les voy a mostrar lo que está pasando en este momento en uno de los sectores de la ciudad donde se han armado caravanas de los transportadores de buses y busetas que ya llevan 3 días sin prestar el servicio de transporte de pasajeros. Ellos argumentan que la informalidad está a punto de quebrar las empresas legalmente constituidas en la ciudad de Pasto. Está mal, mal, no solucionan nada. Ya llevamos 3 días, vea, en esto, y nada. No, pues bastante mal, Sarita. Por motivo de mototaxismo y que no hemos podido trabajar por esto. ¿Hasta cuándo se va a mantener este paro? Hasta que arregle, pues, el problema, porque todavía estamos mañana, domingo, lunes, todavía seguimos. Hasta que levanten el paro. Grave, grave. Pues no nos solucionan nada. El alcalde no nos hace caso, no nos ha solucionado nada, nada, nada. Los transportadores aseguran que no van a levantar el paro hasta tanto el Ministerio del Transporte y la Alcaldía de Pasto den soluciones inmediatas para acabar con la informalidad en el transporte en la capital de Nariño. En Pasto, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Winston. Y 8 meses después de que tropas del Ejército Nacional le dieran de baja en combates ocurridos en Ricaurte, Nariño, la Fiscalía logró la identificación de Carlos Daniel Martínez Espinosa, alias Bigotes o Daniel. El jefe guerrillero abatido en julio pasado era uno de los cabecillas del Estado Mayor Nacional del ELN e integrante de la Dirección Nacional. De acuerdo a elementos recaudados, llevaba 23 años en dicha agrupación y tenía múltiples investigaciones en su contra y 2 órdenes de captura. Y en otros hechos, hoy les presentamos la 4ª entrega de la serie periodística Cali, una ciudad sitiada por la construcción informal. La gerente de Camacol Valle analiza cómo en solo 10 años a esta capital llegaron más de 50 mil personas y surgió una nueva ciudad. Informa Oscar López Noguera, director de Telepacífico Noticias. Cali, una ciudad cercada por la construcción informal. Muy bien, continuamos con nuestro tema de investigación sobre la construcción ilegal, cómo ha acercado a Cali. Nos acompaña la gerente regional de Camacol, la doctora Alexandra Cañas Mejía. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Cali, una ciudad cercada por diferentes fenómenos y especialmente en ciertas zonas. Sí, así es. Digamos que el tema migratorio de la ciudad de Cali lleva varias décadas y ese fenómeno ha acrecentado un poco el tema del asentamiento ilegal, que es un tema que corresponde a un manejo, digamos, del territorio de la misma autoridad municipal. Hay unos indicadores, por ejemplo, en 7 años de cuántas viviendas que se han construido de manera informal en Cali. Sí, tenemos unos indicadores entre el año 1980 y en el año 1987 a la ciudad de Cali, de distintas partes, especialmente de otros municipios del Valle del Cauca, del mismo Cauca, de Tolima, vinieron a la ciudad de Cali cerca de 50 mil personas que tuvieron su vivienda de manera ilegal. Eso representado en suelo son casi 1.100 hectáreas de suelo de manera ilegal. Para ponerle un ejemplo, el área de expansión de la ciudad de Cali tiene 1.600 hectáreas. Entre estos 7 años llegaron personas que ocuparon 1.100 hectáreas de manera ilegal,
que posteriormente, digamos, se hicieron todas las inversiones por parte del municipio, se volvieron legales y hoy es lo que conocemos como todo el distrito de Agua Blanca. La gran inquietud y la gran pregunta es cuánto vale esa informalidad y esos desarrollos humanos incompletos para el desarrollo del modelo de una ciudad. Aparte de eso, que Cali es una ciudad que en este momento se está viendo, como dicen, ahogada, entre comillas, por el tema de la falta de tierra para construir, producto también de esa falta en su momento de planeación, de políticas y la gran cantidad de asentamientos ilegales que se fueron organizando. Correcto, entre esos años inclusive la informalidad produjo más viviendas que la misma formalidad. Y hay un tema muy importante para los ciudadanos, es que la formalidad permite tener una construcción responsable y segura de ciudades. Y evitemos, digamos, lo que estamos viendo en los últimos días, que ocurre ciertamente en épocas electorales, y es unos grupos especializados en invadir terrenos o que son del municipio o terrenos con usos restringidos para llegar a invadir. Gracias por este aporte tan importante en esta serie que hemos venido presentando de Telepacífico Noticias. Bueno, a ustedes muchas gracias y bueno, la invitación es que trabajemos todos juntos por la formalidad de la ciudad. Muy bien, una invitación desde Camacol, desde su gerente regional, la información desde la sala de redacción de Telepacífico Noticias con Óscar López Noguera. Muchas gracias, Óscar. Hoy se entregan en Cartagena los premios India Catalina, en los que Telepacífico tiene 10 nominaciones, entre ellas la de Telepacífico Noticias como Mejor Noticiero Regional y Mejor Presentador Deportivo. Al respecto se pronunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Yo creo que este ha sido muy importante. Telepacífico ha estado presente últimamente en los dos últimos años en los premios que se dan en India Catalina y en otros premios. Y bueno, y el noticiero ha sido uno de los que más se ha destacado por tener esos premios. Hoy está nominado, esperamos que se lo gane. Estoy segura que es el mejor noticiero regional. Y pues quiero felicitarlos porque es un equipo muy bueno que ha logrado posicionarse y posicionar ese noticiero en el sur del país y por supuesto del departamento del Valle. Primera pausa en esta emisión de Telepacífico Noticias, ya regresamos con una completa sección de deportes. Mi compañera Angélica Donéis nos presenta hoy la sección de deportes de Telepacífico Noticias desde un campo de tiro. Adelante con los deportes, Angélica. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección deportiva aquí en Telepacífico Noticias. Nosotros, como de costumbre en esta sección, cerca a nuestros deportistas, a nuestros campeones. Hoy desde el polígono Bernardo Tovar me encuentro con Sara Botero, campeona Selección Valle, Selección Colombia y bueno, una excelente deportista en esta disciplina. Sara, bienvenida a Telepacífico Noticias, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Sara, usted dio un salto bastante grande, del patinaje al tiro deportivo, ¿por qué este cambio? Mira, yo empecé patinaje a los 10 años, empecé a patinar con mi hermanita y me encantaba la competencia, que nunca ha sido una cosa de mi familia, generalmente eso es como una línea, la de competencia y la deportiva. Y en un punto empecé a tener muchos accidentes y tuve un accidente con un cuello ortopédico mucho tiempo y mi papá un poquito que quería tenerme lejos del patinaje y empecé a buscar opciones y realmente por cosas de la vida estoy aquí en el tiro. Ya regresamos con usted, Sara, y nosotros vamos rumbo al Mundial de Rusia 2018 y nuestro enviado especial a Europa, Jaime Orlando Dinas, nos tiene la primera parte de una entrevista exclusiva con el volante chocoano Carlos Sánchez, además quien debuta en el fútbol español. Usted tiene la entrevista, Jaime, buenas tardes. En la jugada con Dinas. En la jugada con Dinas, en Telepacífico Noticias, escala Barcelona en la sede del Español. Qué honor y qué orgullo, Carlos Alberto Sánchez, a sabiendas de que sos el equilibrio de la selección colombiana de fútbol, saber que llegaste a un equipo donde vas a tener ritmo y continuidad previo al Mundial. Jaime, te felicito por el trabajo que estás haciendo. Ya hace pocas semanas estuviste en Florencia y ahora estás acá en Barcelona, y soy de las pocas, por no decir el único, de Colombia que está haciendo este trabajo.
la verdad que te felicito y espero que puedas seguir haciéndolo con todos los colombianos que estamos fuera de nuestro país. Bueno, estamos acá en Barcelona, en el Español, una nueva oportunidad, en nueva liga, lo que estaba buscando. Estoy muy contento porque no estaba teniendo protagonismo y con la mentalidad de poder llegar de la mejor manera a la cita mundialista, yo creo que esta es una oportunidad top para lo que yo quería, que es llegar con ritmo. Y nada, muy feliz de estar acá y como te dije antes, gracias por esta visita. Gran triunfo para Colombia con un gran ganador, Carlos Alberto Sánchez, por tres aspectos fundamentales. Llegas a un equipo donde el técnico te pide. El técnico tuvo una conversación previa a mi llegada. Eso me dio mucha tranquilidad porque era lo que yo estaba buscando, porque era la oportunidad de poder tener protagonismo, de poder tener ritmo para llegar de la mejor manera a la cita mundialista. O sea, me vino como anillo al dedo. Y gracias por atendernos aquí en Español. Gracias a ti y gracias por la visita. Es el hombre del equilibrio, es la columna vertebral de la selección colombiana de fútbol y hemos ganado con continuidad y regularidad en esta, la liga más importante del mundo, la española, con La Roca, en La Jugada con Dinas, Carlos Alberto Sánchez, en Telepacífico Noticias. Sarita, si un deportista de alto rendimiento requiere, por ejemplo, un casco para la práctica de su deporte, pues se acerca a la tienda deportiva especializada más cercana. Pero si una persona inicia un proceso en el tiro deportivo, ¿cómo accede a las armas y todo el tema de los permisos? Pues mira, sí, es una lástima, es muy complicado. Acá no hay una tienda, no existe en ningún lugar de Colombia donde vos puedas ir a acceder a tu equipo, a nada. A la pistola, pues que es lo esencial, pero a las gafas tampoco, o a la munición tampoco, no existe. Entonces, si un tirador quiere acceder a su equipo, pues tiene que salir del país necesariamente o hacer un pedido y hacer la importación. Todo se consigue por fuera. Acá lo único que puedo comprar son los diábolos y la munición calibre 22 a través de la Federación Colombiana de Tiro. Vale, Sara, ya regresamos con usted con más sobre tiro deportivo. Nosotros nos vamos a la previa del partido de la fecha del fútbol profesional colombiano, Deportivo Cali, Las Águilas. Mónica Santa Cruz se encuentra en la concentración del equipo visitante. Hacemos contacto con usted, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, llegó anoche Río Negro Águilas. Hoy nos acompaña Omar Vázquez, volante. ¿Cómo llega a Río Negro para el partido de hoy? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tranquilos, con obviamente una idea de juego definida ante un equipo que viene de ganar también, que ha venido pues en una mejoría en cuanto a su parte futbolística. Bueno, es un juego muy parejo, ambos equipos vienen en alza, los separa solo un punto en la tabla de posiciones y una victoria estarían en los primeros puestos. ¿Cómo analiza usted esto? Igual el partido va a ser difícil, ¿no? El Cali siempre, por su característica, pues es un equipo aguerrido, fuerte y obviamente más en su estadio no va a querer perder. Sabemos que debemos nosotros manejar un poco lo que es el ímpetu de ellos, la presión que van a querer ejercer sobre nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Por su parte, Deportivo Cali tendrá dos variantes respecto al juego que ganó ante Millonarios. Estará en defensa Didier Delgado y en la primera línea de volantes Andrés Pérez. Esa es toda la información desde la concentración dorada. Angélica, buenas tardes. Sara, ¿y qué representa para usted Bernardo Tovar, además de ser su suegro? Bueno, pues Bernardo Tovar, sin lugar a dudas, es una insignia del deporte colombiano, es nuestra gloria del deporte, un referente absoluto en el tiro, o sea, lo que él ha hecho, esas 13 finales de Copas del Mundo, esa cantidad de competencias, de logros y de medallas que es innegable, sino además como valle y como deporte de tiro deportivo en Colombia le debemos el desarrollo del deporte a él. Gracias, Sara. Y en la crónica del deporte, en esta emisión, una historia llena de talento. Francisco Javier Lucumí fue uno de los dos colombianos invitados por la MLB a un campamento donde estuvieron las 100 promesas de Latinoamérica. Una experiencia muy linda.
pues ya representando a mi país junto a mi compañero de Cartagena. Y pues gracias a Dios todo salió muy bien. Con solo 4 años de práctica, este joven nacido en Quinamayó, Amundí, se destaca como pitcher en la Selección Colombia sub-15 de béisbol. Yo le metí corazón a esto, es el deporte que yo más amo y quiero seguir luchando por mi sueño, que es llegar a Grandes Ligas. Este joven de 15 años y 1,86 metros de estatura, gracias a su desempeño y proyección, ya tiene varias firmas de la MLB con sus ojos puestos en él. Todos los scouts tienen un reporte sobre mí y pues cada vez he ido evolucionando para ser mejor y pues ojalá con la ayuda de Dios pueda firmar un contrato profesional. Francisco Javier fue convocado para estar con la selección de mayores de béisbol en el torneo nacional que se realizará en octubre en la ciudad de Cali. Sara, y antes de despedirnos, retos en el tiro deportivo. Bueno, un reto grande para mí, como les digo, este año clasificar a Selección Colombia. Es un reto porque vengo de una para, pero no es imposible y quiero hacerlo con una excelente marca. Ese es mi reto 2018. Mil y mil gracias, Sara, por estar con nosotros aquí en Telepacífico Noticias. Mucha suerte para este 2018. Y usted, por favor, Rubén, continúe con información más cerca de la región. Yo voy a intentar disparar, voy a intentar hacer dieces con una campeona. Usted seguramente se va a reír y le va a apostar a que me quede sobre ruedas, pero voy a hacer el intento, Sara. Gracias, Angélica. Muchas gracias a Sara. Y bueno, ojalá tenga mejor suerte en esta oportunidad usted, Angélica. Muchas gracias. De nuevo vamos a comerciales y ya regresamos con nuestro noticiero descentralizado, esta vez desde Yotoco, en el Valle del Cauca. Con Telepacífico Noticias, más cerca de la región, la Gobernación del Valle y entidades como la CBC siguen comprometidas por la recuperación del ecosistema en la Laguna de Sonso. Pese a las acciones dañinas de las que ha sido objeto, la laguna resiste y sigue siendo un bastión ambiental en el centro del valle. Los pescadores de la Laguna de Sonso destacaron el liderazgo de la Gobernación del Valle y otras entidades como la CBC, que vienen trabajando por la recuperación de este ecosistema ambiental. Queremos seguir recuperando espacio, retirando el buchón, recuperando los espejos de agua de la laguna, con un propósito final de establecer programas de ecoturismo. Las personas que viven de la pesca han logrado garantizar su sustento diario gracias a la recuperación de la capacidad productiva del humedal. Es una maravilla venir a este sitio, tienen toda la comodidad, toda la seguridad y todo el espacio para conocer y tener una conciencia para que se integren con el medio ambiente, nos ayuden a cuidarlo, multiplicarlo. El último año la CBC ha repoblado con más de 40.000 alevinos de especies nativas como el bocachico a este humedal y han recuperado 50 hectáreas de bosque nativo. Y a propósito de la Laguna de Sonso, muy cerca de allí está Yotoco. Hoy el noticiero descentralizado lo realizamos desde Yotoco, uno de los municipios más tranquilos de Colombia. Desde esta localidad del centro sur del Valle del Cauca está el periodista Gustavo Andrés González. Buenas tardes, Gustavo, adelante. Gracias, buenas tardes, y continuamos con este recorrido por el corredor Calima. Esta vez nos encontramos en el municipio de Yotoco, una población que hace parte del corredor turístico del Pacífico y por supuesto del Valle del Cauca, una población emblemática donde los pobladores dicen sentirse muy tranquilos, pues las tasas de homicidios y de robos son definitivamente alentadoras. Aquí donde nos encontramos, el Parque Boyacá, es un sitio donde la gente viene recurrentemente, propios y foráneos, a conocer de esta arquitectura que es bastante llamativa. Pero veamos cómo es la vida, la rutina de la gente que vive en una de las poblaciones más tranquilas del Valle del Cauca. A diferencia de otras poblaciones, las noticias de orden público en Yotoco son para resaltar la paz que se vive en este municipio del centro del Valle del Cauca. Excelente, uno a... Hasta ahora yo llevo 7 años trabajando aquí, viviendo aquí, yo no hemos visto nada, yo en normalidad no he visto nada de malo. Sus habitantes aseguran que se sienten tranquilos gracias a que por año, salvo unos 2 casos que no dejan de preocupar, no se registran muertes violentas. No se ha escuchado nada de eso, que robaron en tal parte como se escucha en las ciudades, no. Se vive bien, Yotoco es muy tranquilo y la gente es muy amable. Las estadísticas hacen que los yotocenses se sientan orgullosos de su municipio.
Incluso atribuyen los pocos hechos de hurtos que se registran a personas de afuera que llegan a hacer de las suyas. Eran extraños, ellos no eran de aquí, entonces ellos decían que no, que ellos eran unos vendedores de minutos, robaron dos portátiles. Las autoridades trabajan en la identificación de este tipo de delincuentes para impedir que un municipio que se puede considerar un remanso de paz sea permeado por uno de los flagelos que más golpean a las poblaciones colombianas. Gran ejemplo para el departamento del Valle y por supuesto para el país. Definitivamente es mucho mejor vivir en paz que en guerra. Y justamente esa tranquilidad de la que gozan los habitantes de Yotoco hace que una actividad como la turística cada vez tome más fuerza. La diversidad con la que cuenta esta población hace que día tras día más personas quieran venir a conocerla. La Reserva Natural Yotoco es un acogedor lugar que hace parte del corredor turístico del Pacífico colombiano. Este lugar es uno de los más importantes para el municipio. Desde aquí, no solo se quiere mostrar la belleza de la población, sino fortalecer una de las fuentes de ingreso más importantes para sus habitantes. Estamos haciendo que son paquetes turísticos que van directamente a la Reserva Natural porque ya se ven avistamiento de aves. Entonces regularmente muchas veces cogen a Río Bravo, que es a Calima Darién, o al lago Calima, en las cosas náuticas, que por ejemplo el jet ski, el ferry, la banana. La tranquilidad de la que goza esta población del centro del valle es un estímulo para que personas de todas partes puedan llegar sin ningún temor. Yotoco es un pueblo muy tranquilo, ya que la gente acá es muy amable, humilde, entonces no veo de mucho problema. Actualmente el departamento del Valle adelanta el plan turístico en el que se trabaja en el fortalecimiento de lugares como este. Realmente espectacular. Con estas imágenes yo me despido desde este especial, desde el corredor turístico de Calima, con la asistencia técnica de Gabriel Epe y la cámara de Diego Villegas. Regreso con ustedes a nuestros estudios en el sur de Cali. Sigan con más. Gustavo Andrés González desde Yotoco, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Efectivamente, Gustavo, más cerca de la región y esta vez en Yotoco. Saludos a nuestros televidentes en Yotoco. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más información a Telepacífico Noticias. Y llegamos a la sección Más Fit. Hoy Violeta González nos muestra un novedoso entrenamiento que dicen quema toda la grasa corporal en tan solo 20 minutos. Adelante, Violeta. Los preparadores físicos hablan de que para empezar a quemar grasa es necesario hacer un tratamiento cardiovascular de más o menos 40 minutos, es decir, montar bicicleta, subirse a una elíptica o a una caminadora. Pero ¿qué tal si les digo que esto ya quedó atrás gracias a el HIIT? Profesional en deporte. Bienvenido a MassFit de Telepacífico Noticias. Y bueno, ¿qué significa HIIT? ¿Por qué ese nombre? Bueno, ese nombre lo que busca es elevar esa frecuencia cardíaca. Hablamos de un entrenamiento de alta intensidad y eso es lo que hacemos en una clase grupal. Elevamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y llevamos al límite a las personas que están haciendo la clase. ¿Qué aspectos al resaltar tiene HIIT a comparación de otros métodos de entrenamiento? ¿Qué aspectos específicamente que te eleva la frecuencia cardíaca? Eso genera un efecto EPO, que es un consumo calórico después del entrenamiento. Eso hace que la persona queme grasa, que me consuma calorías justo después de haber terminado un entrenamiento. Bueno, dicen que el HIIT es el mejor entrenamiento para quemar grasa. Pues especulan hoy en día. Pero realmente no se hace ningún trabajo de pesas, no se está haciendo ningún trabajo de fuerza. Sí se hace un trabajo de fuerza porque implica una contracción muscular. Eso lo he hecho que hagan un salto y busquen esa altura y esa explosividad permite que trabajen los músculos de una manera adecuada y apropiada y fortalece mucho. ¿Más o menos cuánto tiempo tarda un entrenamiento de HIIT comparado a un entrenamiento normal? Bueno, si es un entrenamiento solamente de HIIT con una sola I, ¿sí? Podemos hablar de una media hora, 40 minutos de un entrenamiento, de acuerdo pues a los ejercicios y a la dosificación de la sesión. Pero si hablamos de un HIIT que ya es más intenso que el HIIT normal, ¿sí? Sí estamos hablando de entre 7 y 8 minutos, porque ya estamos buscando elevar la frecuencia cardíaca. Andrés, para terminar, un consejo para todas las personas que de pronto hoy se
es demasiado intenso y mañana definitivamente están molidos. Bueno, primero, que si nunca ha hecho nada, empiece a entrenar. Suave, acostumbrar a adaptar el cuerpo, ¿sí? Y una vez haya hecho ese hit, porque es la primera vez, ya se adaptó 2 semanas de entrenamiento, quiere llegar a hacer el hit y amanece con dolor, fatiga, porque se siente como cuando dices, engranan los músculos, esa expresión, estiramiento, y con hielo, frío, piscina, para que se relaje y ahí se queda genial para el otro día. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Más Fit de Telepacífico Noticias. Para Telepacífico Noticias informó Violeta González. Muchas gracias, Violeta, y buenas noticias llegan desde el Ministerio de Cultura. El Valle del Cauca tendrá un centro de danzas y coreografías con sede en Cali. El objetivo es fortalecer estas disciplinas que son tan representativas de la región. El Valle del Cauca tendrá centro de danza y coreografía en la ciudad de Cali, en las antiguas instalaciones de la Licorera. El Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali ratifican el compromiso con este proyecto. En el espacio en el que estamos en este momento, estará dedicado a los libros. Creemos que un centro como estos tiene que tener una biblioteca temática en los temas y en el foco de la danza. El proyecto contempla la construcción de residencias artísticas, un teatro con capacidad para 700 personas para las artes escénicas, un teatro experimental para 300 personas y muchas áreas más. De manera que será un centro para todos los caleños, para todos los colombianos, para todos los vallecaucanos que puedan venir aquí a disfrutar de la danza. La primera fase inicia este semestre del año, donde la inversión será de 13.500 millones por parte del Ministerio de Cultura para esta fase. El proyecto responde a las necesidades de una región dinámica, donde la danza se convierte en un factor de inclusión social. Y para el cierre llegamos a Bellas y Talentosas. Hoy les presentamos a Laura Concha, es una joven dedicada al mundo artístico desde temprana edad, bailarina de ballet y también modelo. Bellas y Talentosas, en Telepacífico Noticias. Laura Concha, una muestra de la belleza de la mujer caleña. Ella, modelo y bailarina por pasión. Fue a los 15 años, cuando también era bailarina de ballet. Me fue súper bien, la verdad, porque tengo las cualidades perfectas para ser una modelo, la estatura y el porte, entonces se me facilitó mucho. Me gusta más la pasarela porque siento que me puedo expresar en el momento. Por su carisma y talento, Laura ha conseguido grandes logros. Tuve la oportunidad de viajar 3 veces a Cuba, la tercera fue a vivir en La Habana, en una escuela que se llama La ENA, la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Fue, yo creo, que mi mayor logro. Ella sueña con tener su propia academia de ballet, ser una modelo reconocida a nivel internacional y además ser una gran periodista. Hasta aquí nuestra emisión de Telepacífico Noticias. Nos vemos esta noche 7:30 en nuestro avance y en la emisión central a las 8:30. Felicidades.